qué lo mencionas? Nada más, que nada. Ah, bueno. ¿Estás emocionado con tu nueva niña? Estamos emocionados, muchachos. Ya soy novio, ya. No me presiones. ¿Ya le trajiste flores? A ver, muchachos. No regales peluches, porque eso no tiene nada de utilidad. Muchachos, me dejas dar la segunda palabra. Y de segunda palabra, la quería hacer de emoción. A ver, Spencer. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La ve. Cafetera, anótenla, le estamos viendo en pantalla. Qué bonito, puede ser el inicio de un gran futuro con esa cafetera. Sí, está bien padre esa cafetera, la verdad. Sí. Y ahora sí, díganme, por favor, inhalen, exhalen y díganme qué es lo peor que puede ocurrir en la luna de miel. Pues díganme ustedes, yo estuve bien cerca dos veces, pero nomás no. ¡Y vamos a irme sola! Cuenta que vaya del otro lado. Enamorados, pero ¿qué es lo peor que podría arruinar eso tan anhelado? Mi marido se quedó dormido. ¡Qué noche! ¡Todas! La segunda, pero la primera la desquitaste. Bueno, sí. Ah, pues, también te lo agotaste, el pobre hombre tiene que descansar. ¿O tienes llenadera, mija? ¿Y qué le hiciste? No, pues nada. Hasta la pregunta, ¿verdad? Fue como meter el dedo en la llaga. ¿Verdad? Que me dio miedo. ¡Ándale! Esa es una mujer decente. ¿Y qué dijo el marido cuando usted dijo eso me asusta, pero me gusta? Pues no, le gustó. Le gustó su pureza de alma. Sí. ¿Y después ya le agarró el gusto o se sigue espantando? No, ya, le agarró el gusto. ¡Ándale! Ya ni aunque le hagan bu. Encontrar a mi esposa con el botones. ¡Oh, mi hijo! Bueno, si ya tienes esas sospechas, desde ahorita no te cases. Bueno, pues es que sí, que si no es ancho, la casa no es feliz. ¿Qué fue lo peor que le pasó en su luna de miel? ¡Qué caray! Que estuvieron mis hermanos en la casa. En su luna de miel iban los hermanos para que constataran que se consumara el matrimonio. En esa familia se han de estar bien dañados sus hermanos después de ver eso. Qué casualidad, pero nunca lo voy a olvidar. No, pues ni ellos. Que mi marido no me cumpla. Es lo peor que me pasa. O sea, te vale si tu marido se accidenta, no, si a ti te pasa algo. No, accidentado, pero tiene que cumplir. Eso me gusta, la jaria ante todo. Sí, claro. La salud como quiera, pero la jaria, ¿quién la quita? ¿Quién no? ¿O no? Sí, claro. La tuve antes la luna de miel. Antes de casar. No, tenías que checar la mercancía. Pues sí, ¿no? No me arriesgaba. ¿Qué tal? Mercancía mayugada, pero funcionaba. Pero funcionaba. Que es lo importante. Exacto, ¿ves mi sonrisa? Pues medio falsa, pero la veo. Pues que se quede dormido el cuate, mijo. ¿Cómo es posible? En la boda siempre está chupe y chupe. Pues por eso, chupe y chupe te quedas dormido. El otro día es el cliché, el otro día es el mejor. La primera noche su marido hasta roncó. Te diré, claro, hasta espantó a todo el mundo con esos ronquidos. ¿Y en la segunda? ¡Wow! ¡En esos gritos fue con los que espantó! ¡Eso sí! ¡Ah, bueno! Igual acaba siendo lo mejor, uno nunca sabe. Y recuerde que para evitar sorpresas, pruebe la mercancía antes. Si no le gusta, la regresa. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría. ¡Qué buen reportaje! A todo el mundo con su ronquido, pues se duerme solo. ¿No? La señora dijo que espantó a todo el mundo con su ronquido. Su marido. Estaban en el hotel. Espantaba los otros cuartos con los ronquidos. No se oye. Claro que se oye. Anótaselo. Claro. Ya se oye también.
Pancho Raúl. Ay. Entonces, papá, bueno, mejor